están ustedes? Bienvenidos a un nuevo informativo municipal de hoy domingo 20. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ven a través de la señal 4 de TV Cable del Sur y por supuesto a aquellos que nos escuchan a través de Radio Karina. Vamos a iniciar rápidamente, en primer lugar dándole la bienvenida a la máxima autoridad de la comuna, alcalde Omar Yerki, bienvenido al programa. Muchas gracias, don Claudio, la verdad que muy contento de estar acompañándoles un domingo más, esperar que todo lo que informemos el día de hoy sea de mucho agrado para todas las familias de la comuna de Cabrero. Bien, y hoy nos acompaña el concejal Farid Farrán. Concejal, bienvenido acá al informativo municipal. Buenas tardes, don Claudio. Buenas tardes, Claudio. Alcalde, buenas tardes a la gente que está en la sintonía del canal viendo este elemento que nos permite llegar cada domingo a sus casas y por supuesto que a través de Radio Karina también. Bien, vamos a dar inicio rápidamente con las informaciones. Comenzamos con una espectacular presentación que realizó el Cuadro Verde y el Orfeón Nacional de Carabineros este 16 de octubre, alcalde. 70 más o menos funcionarios policiales, alrededor de 3.000 personas disfrutaron de esta magnífica presentación del Cuadro Verde. Así es. Bueno, como usted lo acaba de mencionar, la verdad que fue una excelente presentación. Estamos muy contentos y agradecidos de Carabineros de Chile de haber traído este lindo espectáculo a nuestra comuna. Agradecido de igual forma de todos aquellos que llegaron también a presenciar este lindo evento. Más de 3.000 personas, un estadio repleto de cabrerinos y vecinos de nuestra comuna. La verdad que estamos satisfechos de este lindo evento, de esta gran presentación que entregamos con mucho cariño para todos ustedes. Esperar que les haya gustado. Estuvo el Orfeón también de Carabineros, demostrando ahí un lindo talento en los instrumentos. Más de 70 carabineros llegaron a poder presenciar y a entregar esta disciplina a nuestra querida comuna. Así que muy agradecido de Carabineros de Chile, agradecido también de todos los carabineros de nuestra comuna por el respaldo que también a esta actividad y obviamente un saludo a todos los que pudieron llegar, a todos los alumnos, a todos los niñitos que presenciaron este lindo evento, a todas las autoridades también que estuvieron presentes, dirigentes sociales, a todo el público en general que respaldó esta gran actividad. Nosotros estamos satisfechos porque creemos que este tipo de espectáculo le hace muy bien a nuestra comuna, le hace muy bien también a Carabineros para que pueda acercarse cada día más con nuestra sociedad. Así que muy agradecido por todo y un gran saludo a aquellos que respaldaron esta gran iniciativa. Así es, un espectáculo, concejal, que duró alrededor de 90 minutos, donde pudieron disfrutar cada uno, ¿cierto?, los vecinos acá de la comuna. Bueno, yo agradecer la gentileza que tuvo el alcalde, ¿no es cierto?, de haber buscado cómo este equipo realmente espectacular que tiene la proyección de la institución de Carabineros de Chile, que haya estado en Cabrero. Alcalde, me llamó la atención que los alumnos realmente la disfrutaron muchísimo. Yo asistí con mis alumnos, previa autorización, los trámites que seguir, ¿no es cierto?, el de la dirección y los apoderados, pero después el comentario que hacen los alumnos, alcalde, realmente es impresionante, lo que les llamó la atención. Y gran parte de ellos primero comentaron, ¿no es cierto?, de que el Orfeón es casi como una orquesta que ellos mantienen. Y lo otro, ¿no es cierto?, es, y que les llamó mucho la atención, esa sincronización que hay, ese acercamiento entre la persona y el animal. Yo tuve la oportunidad de estar con mis alumnos la semana anterior en La Moneda, donde tuvimos la oportunidad también de ellos pudieron ver el cambio de guardia y en el interior se pudieron percatar que hay funcionarios, entre ellos nos encontramos con varios monteguilinos, un saludo a Percy William Acevedo y a Carolina Candia, que nos encontramos por allá, y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que también al interior hay perros labradores que tienen muy cercanía, ¿cierto?, con la gente. Entonces eso a los alumnos les llamó mucho la atención y después, por supuesto, que les pregunté yo cuál había sido el comentario que habían hecho en sus casas, si habían comentado esto, y la verdad es que también los apoderados muy felices, muy contentos, y que ellos también les habría gustado haber participado,
pero desgraciadamente, ¿no es cierto?, el estadio, como que las gradas, se hizo realmente chico. Yo creo que es un espectáculo, alcalde, que bien vale la pena volver a verlo, y yo creo que está en la perspectiva, ¿no es cierto?, a lo mejor más adelante el Bafona o el Bafochi, que también son instituciones a nivel nacional, que pudieran estar. Este cuadro verde, tuve la oportunidad yo de compartir con el capitán de carabinero de Yumbel, y la verdad es que conversábamos que es una institución bastante solvente, y que no tan solo recorre el territorio nacional, sino que también ha participado en instancias internacionales. Así que, por lo tanto, este cuadro verde que llegó a la comuna de Cabrero, ¿no es cierto?, gracias a la gestión que se realizó, indudablemente que llama mucho la atención. Yo estoy muy grato y muy agradecido, y por supuesto que los alumnos la disfrutaron muchísimo. Bueno, así es, una actividad bastante positiva, gran gestión realizada, alcalde, que trajo beneficio a cada uno de los habitantes acá de la comuna. Bien, en esta actividad estuvo presente el prefecto de la Prefectura de Carabineros Biobío, número 20 Los Ángeles, el coronel Ricardo Muñoz, el subcomisario de la subcomisaría de Cabrero, capitán Cristian Rebolledo Verdugo, el jefe de la Prefectura de la PDI Provincia del Biobío de Los Ángeles, el subprefecto Víctor Pérez Oliva, el jefe de la PDI de Cabrero, el comisario Sanín Arancibia, los concejales Hassan Sabac, José Figueroa, Farid Farrán y Carlos Rosa, representantes de las organizaciones sociales, directivos de establecimientos educacionales, docentes, asistentes de la educación y, por supuesto, nuestros alumnos. Alcalde, promesa cumplida, y digo promesa cumplida porque usted en su campaña, antes de asumir, cierto, la alcaldía, dijo que iba a hacer una modificación al plan regulador, y ya el Consejo aprueba estos recursos para modificar, que obviamente trae beneficio a la comunidad. Así es, don Claudio. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer al Consejo Municipal por la aprobación, ¿verdad?, a esta modificación presupuestaria que busca modificar el plan regulador, que nos ha traído muchos dolores de cabeza, que nos ha traído dificultades para sacar muchos comités de vivienda adelante, y que con esta modificación vamos a lograr por fin poder ya generar tranquilidad en muchos comités que buscan tener su vivienda y no pueden porque el plan regulador no se los permite. Que muchos vecinos que quieren a lo mejor vender o que quieren generar algún comercio tampoco pueden porque el plan regulador no se los permite. Y esta modificación de 70 millones de pesos nos permite ahora empezar a buscar una empresa que se instale en la comuna de Cabrero y que trabaje con todos los habitantes. Por eso es importante que los vecinos sepan que en algún momento se les va a llamar, ¿verdad?, para poder trabajar en lo que es la modificación del plan regulador. Aquí tiene que haber una participación ciudadana, todos los vecinos tienen que ser parte y conocer cómo va a quedar el futuro plan regulador, para que también el día de mañana no nos encontremos con sorpresas ni con dificultades para poder generar algún tipo de actividad en el sector donde ustedes viven. Tenemos que definir, por ejemplo, el sector industrial. La comuna de Cabrero necesita industria para poder crecer, necesita industria para poder generar trabajo. Muchas personas que hoy están cesantes en nuestra comuna, que lamentablemente hoy en día están sin trabajo. Por eso la comuna de Cabrero tiene que estar bien planificada. Tenemos que también generar un polo de desarrollo y un imán de atracción a muchos empresarios que ven a Cabrero como un punto importante donde poder desarrollar su producción. Por lo tanto, este plan regulador busca tener un lugar potente de industria, tener un lugar potente de vivienda y también generar un crecimiento ordenado con todos nuestros habitantes. Por eso yo quiero aprovechar esta ocasión de hacer la invitación a muchos vecinos el día de mañana que se sumen a modificar el plan regulador. Contento porque son 70 millones de pesos que no son fáciles de poder inyectar para una modificación, lo había dicho anteriormente. Por lo general, estas modificaciones o estos recursos llegan directamente del gobierno regional o de la subdere. En esta oportunidad llega directamente del municipio, es decir, plata de todos nuestros vecinos, de toda la comuna, se inyecta en planificar de buena forma nuestra querida comuna de Cabrero. Así es, una iniciativa anhelada por muchos años, concejal, y obviamente viene a traer tranquilidad a nuestros vecinos. Bueno, yo, don Claudio, me gustaría manifestar la opinión respecto, ¿no es cierto?, de este trabajo que se puede realizar en lo que es la modificación, primero la modificación presupuestaria,
bien lo manifiesta el alcalde, son recursos propios. Eso significa, ¿no es cierto?, de que de repente se nos critica por algunas situaciones, pero esta administración ha estado consiguiendo recursos de distintas formas. Ya a través de este medio se ha informado que esta gestión ha estado realizando diferentes actividades, ¿no es cierto?, que permiten ir incorporando de alguna manera recursos. En este caso, lo que manifiesta el alcalde, este plano regulador se va a desarrollar esta actividad con recursos propios. Pero a lo mejor sería bueno, alcalde, comentarle a los habitantes que deben saber esta situación, que el municipio debe contar con varios instrumentos, como son el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, el PLADETUR, Plan de Desarrollo Turístico, el Plano Regulador y la Ordenanza Municipal son instrumentos que deben estar, ¿no es cierto?, permanentemente y que son la brújula o la guía, ¿no es cierto?, la orientación que la comuna debe tener. En este caso, como lo plantea el alcalde, el Plano Regulador es un instrumento, una instancia que permite, ¿no es cierto?, registrar todos los avances, alcalde, que van a desarrollarse en la comuna. Nada se hace al azar, nada se tira para un lado o para el otro, sino que tiene que estar primero los estudios realizados para que estas situaciones se trabajen de esa manera. Así es, una inversión de más o menos 70 millones de pesos, grande la inversión, pero obviamente este dinero viene a mejorar a muchos vecinos la calidad de vida, porque van a poder, cierto, construir donde por tantos años quizás no han podido hacerlo por el plan regulador que necesita modificaciones. Y lo otro, don Claudio, como lo dijo el alcalde, aquí necesitamos la participación ciudadana. Es decir, la gente, los habitantes, de una u otra manera, a través de la Junta de Vecinos, a través del municipio, a través del Departamento Social, de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen que hacer llegar las indicaciones, las instancias, para que esto se vaya resolviendo de esta manera. Esta administración necesita de participación ciudadana y eso es importante que la gente lo tenga bastante claro. Sí, participación ciudadana, alcalde, que usted ha generado, ¿cierto?, más de alguna vez para poder ya hacerle algunas modificaciones y preguntarle a los vecinos más o menos que, cuáles son los puntos donde hay que cambiar y modificar este plan regulador. Bien, vamos a pasar a otra información. El día 15 y 16 de octubre se celebró a los profesores de nuestra comuna, iniciando con algunas actividades en la ciudad de Los Ángeles, posteriormente actividades acá en la comuna. Alcalde, coméntelo a los vecinos de estas dos actividades que se han desarrollado, bueno, más de dos actividades que se han desarrollado. Sí, la verdad que son tres. Yo primero que todo, bueno, como lo dije en la instancia correspondiente a esta ceremonia, enviarle nuevamente un gran saludo a todos nuestros profesores, aprovechando, como lo hice con el concejal Rosa en el programa anterior, aprovecho igual de felicitar a nuestro profesor y concejal, don Farid Farrán, quien también realiza una labor importante para todos aquellos que están estudiando, ¿verdad?, en su escuela. El profesor es una pieza importante de nuestra comuna, de nuestra sociedad, de nuestro país y del mundo. Por eso que nosotros hemos querido realizar actividades diferentes, actividades que realmente vayan homenajeando a nuestros profesores. Ellos se merecen muchas cosas porque de ellos nacen las autoridades, nacen los ingenieros, los profesores, los médicos, nacen hasta los presidentes de la República. Por lo tanto, nuestros profesores tienen una importancia mayor y en esta fecha nosotros tenemos que homenajear a nuestros profesores. Y fue así que realizamos una linda actividad, ¿verdad?, en la comuna de Los Ángeles, en un centro de evento Cumbres. Fue una actividad organizada por el Departamento de Educación, fue una actividad que también buscó entregar una clase magistral a nuestros profesores, posteriormente entregar también una cena en donde ellos pudieron compartir, pudieron reír, pudieron conversar y también disfrutar de este día, que es un día de ellos, un día en donde también ellos necesitan su espacio y necesitan meditar del trabajo diario y del trabajo que realizan durante el año. Así que yo me siento muy satisfecho, quiero enviarle un gran saludo a nuestro director del Departamento de Educación, don Levi Ramírez Vargas,
También estuvo con nosotros el administrador municipal, don Pablo Saavedra. Y también enviarle un gran saludo a quien respalde y lidera en este momento el Colegio de Profesores, ¿verdad? A nuestra presidenta, la señora Lucía Soto Ibáñez, que realiza una labor también importante para que los profesores siempre estén organizados, estén unidos y estén trabajando en equipo para toda nuestra, para todos nuestros alumnos. Así que esa fue la primera jornada, ahí ya empezamos con el ambiente de nuestros profesores. Posteriormente tuvimos, ¿verdad?, en la Casa de la Cultura de Cabrero, el miércoles 16 de octubre, una linda ceremonia de conmemoración del Día del Profesor. Y una de las cosas que a mí me llama la atención y que yo quiero resaltar y quiero agradecer y felicitar es que hubo una Casa de la Cultura repleta, una Casa de la Cultura llena de profesores, con ganas de poder celebrar su día, con ganas de poder recibir también un homenaje de parte de sus profesores. En esta oportunidad hubieron reconocimientos por 25 años de trayectoria, 25 años de trabajo al servicio de la educación, la señora Soledad Jaduri, don Hugo Hernández, la señora Luz María Muñoz, que fueron homenajeados por sus 25 años, 35 años de servicio, don Sergio Chavarría, la señora María Elena Alvear y la profesora, la señora María, Ana María Valdebenito. 40 años de servicio. Se destacó a don Joel Cuevas y también a don Eduardo Núñez. Y también 45 años de servicio a don Arturo Fuentes. Imagínense, 45 años de servicio educando, 45 años entregando a su comuna toda su sabiduría, todo su profesionalismo. Así que estamos muy contentos de nuestros profesores, estamos muy orgullosos también de ellos por la gran labor que realizan con todos nuestros alumnos, con todos nuestros apoderados. De igual forma, se terminó el día viernes con una linda cena que ellos también organizan todos los años y en esta oportunidad lo realizaron también en la comuna de Los Ángeles, en un gran lugar. Y eso también habla muy bien de la organización que los profesores tienen. Fue una linda cena, fue un lindo momento en donde ellos pudieron compartir. Así que todas estas jornadas fueron realizadas con mucho cariño, todas estas jornadas fueron muy exitosas y yo termino diciendo feliz día del profesor y gracias por la gran labor que ellos realizan con su comuna. Y también no puedo dejar de mencionar a todos aquellos profesores que algún día también rindieron parte de su tiempo enseñando a nuestros alumnos, a muchas generaciones que pasaron también por manos de nuestros profesores retirados, que también son parte de nuestra educación aún, que son parte de nuestra ceremonia, que cuando nosotros estamos en la Casa de la Cultura, cuando estamos en algún evento y vemos a nuestros profesores retirados, nos alegramos porque ellos también en algún momento fueron piezas importantes y aún lo siguen siendo con su presencia en cada una de las ceremonias que nosotros organizamos en nuestra comuna. Así que también para todos aquellos profesores jubilados, incluyendo a la reina de mi madre, un gran saludo en su día y un gran saludo por esta gran labor que ellos realizaron también en alguna oportunidad. Así es, destacar estas actividades, concejal, bastantes actividades en homenaje a cada uno, ¿cierto?, de los profesores de la comuna. Usted participó como profesor, como concejal, estuvo también presente en estas actividades. Por supuesto. También a quienes no han tenido la oportunidad de saludar, y quiero hacerlo a través de este medio informativo, y manifestar, ¿no es cierto?, de que estamos muy contentos, muy agradecidos por la acogida que se ha estado realizando a través de esta celebración que se quiso realizar para celebrar el Día del Profesor, que antes era el Día del Maestro, aquellos maestros de escuelas normales, ¿no es cierto?, que con mucho cariño y con mucho afecto podemos saludarlos. Y por supuesto que agradecer también y manifestar el agradecimiento hacia el municipio, hacia el Departamento de Educación, que hay que decirlo, alcalde, hay que reconocer que en esta oportunidad, como en otras también anteriores, los docentes, así como los asistentes de la educación, recibimos un bono de agradecimiento, ¿no es cierto? Se llama este bono de incentivo profesional, y que la verdad es que se da y la gente lo recibe con mucho agrado, y también hace el comentario que en otros municipios no se da, alcalde, se da en esta oportunidad, en esta comuna, y por supuesto que estamos muy, muy agradecidos de eso.
ya vendrá la fiesta municipal y ahí tendremos la oportunidad de comentarlo. Pero como lo manifestó el alcalde, se refirió, ¿no es cierto?, a quienes tuvieron esa posibilidad de ser agasajados, premiados por los años de servicio. Bueno, yo creo que bien vale la pena todos estos colegas que fueron homenajeados y por supuesto que también estuvieron presentes los, como dice el alcalde, los que ya no están en servicio, pero siguen siendo profesores iguales, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad de educar a hijos y a mis hijos, como usted también, alcalde, tuvo la oportunidad de que su madre también sea profesora, y un saludo también para ella. Así es, entonces, felicitar a cada uno de los maestros. Y su padre, que también, también es docente, vaya un saludo para el señor Ramírez también. Muchas gracias, pues. Un saludo entonces para todos los profesores de la comuna, para los docentes que han festejado esta importantísima fecha, que obviamente muy merecida se tuvieron estas celebraciones. Vamos a pasar a otra información, una exitosa feria productiva comunal del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, alcalde, se llevó a cabo este 15 de octubre. Coméntenle a los vecinos de qué se trató esta feria y los distintos productos, por supuesto, que presentaron nuestras mujeres trabajadoras y jefas de hogar. Sí, bueno, este es un programa que se ha desarrollado en nuestra comuna con mucho éxito y que la verdad que busca poder empoderar a nuestras mujeres, que busca entregarle oportunidades a todas aquellas mamitas, aquellas mujeres que buscan también una oportunidad de vida y que con esa oportunidad van a lograr sacar adelante a sus familias. La verdad que nosotros aquí encontramos muchas realidades de esfuerzo y lo mínimo que nosotros podemos realizar es entregarle un espacio en donde ellas puedan también desarrollar su actividad. Así que estamos muy contentos porque 12 emprendedoras de nuestra comuna tuvieron la oportunidad en este momento de poder presentar en la Plaza de Armas de Cabrero, ¿verdad?, su negocio, su trabajo, su emprendimiento. De esta forma, nosotros le damos la oportunidad a aquellas mamitas, trabajadoras, mujeres, jefas de hogar, que se den a conocer en nuestra comuna, que muchos vecinos que pasan por ahí les conocen, ellas puedan entregar una tarjetita y el día de mañana también puedan ir a sus casas a poder comprar algún producto que ellas tienen. Yo quiero hacer un llamado a todos nuestros vecinos de la comuna de Cabrero, que también tengamos muchas veces la preferencia a los locales, a los nuestros. No vamos a otras ciudades o no vamos a los grandes malls a comprar algo que podemos tener también con mucho talento de parte de nuestras mujeres emprendedoras de la comuna. Así que yo le hago un llamado, ¿verdad?, para poder apoyar a nuestro emprendimiento, a nuestras mujeres que buscan esta oportunidad para poder sacar adelante su familia y sus sueños. Yo estoy muy orgulloso de todas nuestras mujeres trabajadoras y jefas de hogar, de todas nuestras mujeres emprendedoras que cada día buscan un espacio para poder desarrollarse, buscan un espacio para poder salir adelante. Esta es la primera feria que nosotros realizamos de este programa. Nunca se había realizado. Las mujeres quedaron muy contentas y pensamos también que en un futuro podemos seguir desarrollando estos espacios para que ellas puedan tener también la oportunidad de vender sus productos. Así que un gran abrazo a todas nuestras mujeres trabajadoras y jefas de hogar. Sí, bueno, la actividad lo acompañó la gobernadora provincial del Biobío, María Carolina Ríos, directora regional de subrogante del CERNAM, Marisa Barros, encargado regional del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, Andrea Valenzuela, los concejales don Hassan Sabac y José Figueroa, representantes del CEMSE, Andrea Fronsin y el administrador municipal don Pablo Saavedra, entre director también del municipio y profesores, y por supuesto nuestras mujeres trabajadoras, concejal, que estaba muy contenta por esta oportunidad. Por supuesto, y yo quiero reafirmar lo que manifiesta el alcalde y hacerlas partícipes. El municipio, a través del Departamento Fomento Productivo, siempre ha estado entregando herramientas para que las personas puedan postular a través de una iniciativa de negocio, a través de emprendedores. Existen distintos programas, como el Capital Semilla, y que les permite de alguna manera ir avanzando, ¿no es cierto?, en su idea de negocio. Es muy importante. Nosotros los pudimos percatar con el alcalde en una visita que hicimos al extranjero, que los países no son muy subsidiarios, sino más bien le entregan las herramientas para que las personas de alguna manera puedan subsistir o sobresalir en sus actividades.
Y en este caso, el municipio, a través de distintos programas, a través del CENSE, a través de otras instancias como el Capital Semilla, microemprendedores, hay instancias. Entonces, lo que queremos es manifestarle que la gente se acerque a la municipalidad, que vaya al Departamento de Fomento Productivo y busque la instancia de poder participar. Hay gente que se ha ganado proyectos, alcalde, y que están trabajando, dineros que llegan frescos desde instancias gubernamentales y les permite, ¿no es cierto?, desarrollar una actividad comercial que indudablemente que aumenta los ingresos de su familia. Entonces eso es perfectamente factible, de que la gente se pueda acercar, pueda presentar su iniciativa y el personal que tiene la municipalidad indudablemente que está para servirle a esas personas. Sí, y también mencionar que el próximo sábado 26 de octubre se conmemorará el Día de la Mujer Rural, donde también habrá una feria productiva, alcalde, así que la instancia igual para nuestras mujeres rurales para poder hacer publicidad bien de sus productos. Así es, bueno, y nuestras mujeres igual estuvieron celebrando su día y nosotros queremos también entregarle el espacio a todas nuestras mujeres rurales para en grande verdad conmemorar este gran Día de la Mujer Rural. Esto va a ser el 26 de octubre en la Plaza de Armas de Cabrero, así que toda nuestra comuna invitada, todas nuestras mujeres invitadas, ¿verdad?, a participar de esta gran conmemoración del Día de la Mujer Rural en la Plaza de Armas. El sábado 26, todo el día vamos a estar ahí con actividades para nuestra comuna y obviamente para entregar los espacios a todas nuestras mujeres rurales. Muy bien, vamos a pasar entonces a otra información. El 6 de octubre se llevó a cabo la jornada para conformación de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Importante jornada, alcalde, coméntele a cada una de las personas que nos está escuchando en este momento. Sí, exitosa reunión, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos a nuestros dirigentes que estén empeñados de poder formar su unión comunal. Esta unión comunal les va a servir a cada uno de ustedes para que puedan estar organizados y puedan trabajar de mejor forma con sus vecinos, con la demanda de sus vecinos. Así que un gran saludo a todos nuestros dirigentes y esperar que esta unión comunal se conforme de buena forma para poder respaldar el trabajo de todos nuestros dirigentes que hacen una labor importante en nuestra comuna. Así que un gran saludo a todos nuestros dirigentes de la comuna de Cabrero. Bien, importante instancia concejal que obviamente permite organizarse a estas juntas de vecinos. Volvimos a lo mismo, don Claudio. Participación ciudadana. Eso es lo que se espera, ¿no es cierto?, de que la gente, digámoslo claramente, se está tomando en cuenta en las opiniones que ellos puedan vertir y lo que deseen plantear, indudablemente que las instancias están abiertas. El municipio le está abriendo todas las puertas para que la gente tenga la posibilidad de participar. En esta instancia recién hablábamos de las microempresas, ahora estamos hablando de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, pero la idea, ¿no es cierto?, es que la gente vaya participando en estas actividades y presentando. Eso significa que a usted, vecino, lo están tomando en cuenta. Muy bien, entonces es importante esta instancia, ¿cierto?, que el municipio entrega a nuestros vecinos para poder organizarse. Pasamos a otra información. El 16 de octubre se llevó a cabo la jornada de presentación del proyecto Central Bioenergía Cabrero. Alcalde preocupado, ¿cierto?, del medio ambiente, que obviamente hoy día es muy importante. Así es, don Claudio. Bueno, hicimos esta jornada, ¿verdad?, de presentación del proyecto Central Bioenergía Cabrero, que es una empresa termoeléctrica que pretende instalarse en la comuna de Cabrero. Yo le quiero decir a los vecinos que esta empresa ya presentó su proyecto a la evaluación de impacto ambiental para poder tener la aprobación del gobierno. Nosotros estamos haciendo las observaciones, ya las hicimos desde el municipio a través de la Dirección de Medio Ambiente, presentamos varias observaciones al proyecto. Dentro de ellas nosotros estamos solicitando un estudio de impacto ambiental, no solamente una declaración, sino que algo más minucioso, algo que pueda verificar bien que no va a ocasionar daño a nuestro entorno ni a nuestra comuna. Esta empresa pretende instalarse, ya tiene los terrenos comprados, justo a la intersección de la ruta 5 Sur con la ruta Q50, justo en esa intersección del Trébol. Ahí la empresa pretende instalarse y ellos están haciendo todo lo posible para tener todas las aprobaciones del gobierno. Nosotros como municipio estamos actuando de forma muy seria
irresponsable para poder pedir todos los antecedentes de esta empresa, de tal forma que si el día de mañana logra instalarse en aquel lugar, no genere ni un daño en nuestro entorno y en nuestra comunidad. Eso yo les quiero dejar muy claro, que el respaldo lo van a tener siempre de parte del municipio. Nosotros queremos industria, porque efectivamente con industria vamos a lograr crecer, vamos a lograr tener trabajo para nuestra gente, pero no queremos industria que también lleguen a contaminar nuestra querida comuna de Cabro. Así que esperar que tengamos las observaciones de nuestros vecinos. Esta empresa se presentó con los dirigentes, con los vecinos del sector, y tenemos hasta el 5 de noviembre para poder generar las observaciones al proyecto, y obviamente estas observaciones van a ser apoyadas con la dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cabrero. Bien, gran avance, concejal, que obviamente viene a beneficiar a los vecinos, sobre todo lo que es hoy día el medio ambiente. Bienvenido a todos los empresarios que deseen instalarse en Cabrero, bienvenido a todos aquellos que quieran contar con mano de obra local. Por supuesto que, como lo manifestó el alcalde, el municipio no va a objetar aquellas instancias, ¿no es cierto?, que permitan trabajar de buena manera. Ahora, si nos van a traer contaminación y nos van a traer algún problema con los vecinos, indudablemente que nosotros vamos a tener que estar al lado de los vecinos y no al lado del empresario. Eso yo creo que está bastante claro. Pero en la medida, en la instancia de que estos estudios de impacto ambiental puedan solventar y solucionar los problemas, el alcalde en un programa anterior usted lo manifestó, la idea, ¿no es cierto?, de que se va a instalar una especie de parking en el cruce de la carretera con la Q50, donde va a haber gente que va a traer la fruta para venir a certificarla. Indudablemente que eso le beneficia a la comuna, alcalde, ¿no es cierto? Y la gente tiene que tenerlo bastante claro, puesto que eso significa traer mano de obra. Ahora, bienvenido, todas las personas y todos los empresarios que quieran invertir en la comuna de Cabrero, me parece una excelente idea. Pero que les quede claro, ¿no es cierto?, de que no al problema de la contaminación, no al problema de impacto ambiental, que veamos de qué medida se va solucionando. Yo conozco otra experiencia, alcalde, en el caso de Coronel, por ejemplo, de que el municipio le entregó la facilidad del caso a los empresarios para que se fueran a instalar. Pero todo eso conversado entre la empresa y el municipio, indudablemente que no hay ninguna relación que permita, ¿no es cierto?, desarrollar de buena manera las cosas de ese tipo. Así que felicitaciones, siempre y cuando venga, ¿no es cierto?, a trabajar de buena manera a la comuna. Lo importante es que el progreso está llegando acá a la comuna, pero también es un progreso responsable. Así que los vecinos están tranquilos porque el municipio está atento a cada uno, ¿cierto?, de todas las empresas que está llegando acá, para que sea responsable el progreso de nuestra comuna. Muy bien, pasamos a otra información. El 18 de octubre se llevó a cabo la certificación del curso cajero automático, bancario, importante curso realizado este viernes 18 de octubre. Así es, bueno, 20 mujeres de nuestra comuna, 20 mujeres que también buscan una oportunidad para poder seguir emprendiendo y poder seguir también trabajando, recibieron este certificado. La verdad que nos tiene muy contentos porque lograron llegar a la meta final de tener su certificado y ahora a buscar trabajo. Sabemos que la labor este camino es difícil. Sabemos que nuestra comuna a veces no cuenta con muchos bancos para poder a lo mejor encontrar trabajo. Pero sí, este certificado ya les da una opción de vida diferente, les da una opción para que puedan seguir emprendiendo, para que puedan seguir golpeando puertas, de tal forma de buscar una opción de trabajo distinto. Espero que les vaya muy bien, 20 mujeres esforzadas, 20 mujeres que lograron este certificado, y yo sé que si siguen perseverando van a lograr el día de mañana encontrar una buena fuente laboral. Sin duda, concejal, una herramienta para enfrentar el mundo laboral. Por supuesto que sí, indudablemente que beneficia de alguna instancia, ¿no es cierto? Y la idea de que a través de la OMIL, una oficina municipal de información laboral, que busca de alguna manera cómo la ciudadanía se vaya perfeccionando, y si eso se desarrolla en nuestra comuna, y que porque estos cursos también se desarrollan
en Concepción, en Chillán, Los Ángeles, pero eso significa viajar. Ahora, si a través de del municipio esta actividad se realiza en la comuna, bienvenido, ¿no es cierto?, porque se ahorra tiempo, se ahorra dinero y la instancia, la herramienta, el certificado está a la vista, ¿no es cierto? Ahora, como dice el alcalde, es buscar la segunda parte o la segunda etapa para que la gente se vaya de alguna manera perfeccionando y encontrando una fuerte laboral. Sin duda un beneficio para estas 20 mujeres que realizaron este curso de alrededor de 90 horas perfeccionándose para cajeras bancarias. Pasamos a otra información. El 18 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de titulación de los alumnos del Liceo B79, todo esto en la Casa de la Cultura, alcalde. Así es, bueno, la verdad que estuvimos aquí acompañados de nuestros alumnos, estuvimos acompañados de muchos apoderados, familiares que también llegaron a esta ceremonia a respaldar, obviamente, a quienes ya cumplieron una etapa más de sus vidas, como es la titulación de la enseñanza media. Una titulación que les permite a muchos entrar al mundo laboral y a otros también seguir creciendo, a lo mejor en algún instituto, en alguna universidad. Y bueno, se lograron titular 23 jóvenes del área de mecánica industrial y también 22 jóvenes de procesamiento de la madera. Ellos ahora tienen el desafío, en ellos está la opción de elegir si nos vamos al mundo laboral o seguimos estudiando. Yo creo que tenemos buenos alumnos egresados, tenemos alumnos capacitados para ingresar al mundo laboral y también tenemos alumnos capacitados para seguir estudiando en algún instituto o universidad. Yo quiero felicitar a los profesores, felicitar también al director, don Juan Pablo Insunza, y a todos quienes también apoyaron este desafío y apoyaron que nuestros alumnos pudieran terminar de buena forma la enseñanza media. Hay muchos papitos esforzados, muchos papitos del sector rural que se vieron a lo mejor en alguna oportunidad complicados para seguir adelante, pero la perseverancia logró que sus hijos ahora tengan ya un título a nivel medio para poder buscar alguna fuente laboral y seguir adelante con sus vidas. Así que muy agradecido de nuestros jóvenes por haber logrado esta linda etapa de la titulación de la enseñanza media. Sin duda, una ceremonia, concejal, que permitió reconocer el gran esfuerzo que han realizado estos jóvenes alumnos de este liceo. Todo tiene un esfuerzo y un sacrificio. Y si eso permite, ¿no es cierto?, que al final de la etapa tenga una recompensa, por supuesto que bienvenido. El hecho de obtener ya una especialización, indudablemente que amerita que algo se está avanzando. No siempre las cosas son así de rápidas, pero por lo menos estos jóvenes ya tienen un trabajo adelantado. Ahora queda la segunda parte, ¿no es cierto?, la tercera parte de entrar a un proceso o la vía universitaria o la parte laboral, pero ya por lo menos hay un piso que le permite, ¿no es cierto?, de alguna manera mirar con mejor optimismo el futuro que ellos tienen. Así que muchas felicitaciones, por supuesto que a los apoderados y a los docentes que participaron de este proceso, indudablemente que es todo un éxito este trabajo. Sí, preciosa ceremonia donde estos alumnos recibieron este certificado, ¿cierto?, que los da por titulados a cada uno y pueden ya enfrentar el mundo laboral o seguir, por supuesto, perfeccionándose. Pasamos a otra información. 16 y 17 de octubre estuvo el paro de funcionarios municipales, un paro, alcalde, a nivel país. Sí, la verdad que, bueno, nosotros siempre respaldando las demandas de todos los trabajadores de Chile, demandas cuando obviamente son válidas, y así los funcionarios municipales tienen sus demandas también, que por muchos años no han tenido respuesta. Y para nosotros igual es importante el día de mañana poder tener una respuesta para poder apoyarle a nuestros funcionarios en sus salarios, apoyar en la planta también municipal que se ha hecho pequeña, que las comunas crecen y las plantas lamentablemente ahí se estancan, no pueden crecer, la demanda siempre es mayor y lamentablemente no podemos dar abasto porque la planta municipal es pequeña, no hay una modificación y para que se modifique tiene que haber una nueva ley. Por lo tanto, esperamos que ellos ya tengan una solución clara a este problema y ojalá el día de mañana también podamos sentirnos contentos de tener buenos resultados para todas las demandas de nuestros funcionarios municipales. Sí, así es de esperar que estos funcionarios, concejal,
puedan tener solución a sus demandas. Bueno, están esperando la noticia, a ver si mañana lunes continúa este paro o no, están en espera de esta noticia. Bueno, como lo manifiesta el alcalde, siempre ha habido una inquietud en torno a los funcionarios. Si bien es cierto, de alguna manera la municipalidad les ha permitido poder desarrollar sus actividades de buena manera, pero ellos a través de su gremio a nivel nacional, indudablemente que hay mucha diferencia. Hay el artículo, famoso artículo 110, alcalde, sobre la movilidad de los funcionarios, que ha estado esperando por muchos años, y eso indudablemente que no le permite a los alcaldes hacer ajustes de buena manera. Los funcionarios siempre han estado en sus demandas económicas y salariales, por supuesto que los vamos a apoyar en la medida que todo lo sea posible, y por supuesto que pedirle a la ciudadanía que tenga la paciencia necesaria, ¿cierto? Porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, así es que la cosa aquí está bastante clara. Si ellos están en un movimiento, es por una situación que se ha conversado, que se ha analizado y simplemente se ha dilatado. Esperamos, ¿cierto?, que mañana la situación vuelva a la normalidad, que los dirigentes tengan las noticias que ellos esperan para que, de buena medida, el público sea atendido, ¿cierto?, tal cual como siempre lo han hecho los funcionarios municipales. Así es, así que los vecinos estar atentos el día de mañana a través de las pantallas de TVS Mi Canal. Vamos a estar informando si es que este paro continúa o no de carácter indefinido. Vamos a pasar a algunas informaciones. La Ilustre Municipalidad de Cabrero y el Servicio Nacional de la Mujer llama a concurso público de antecedentes para promover el cargo de encargado o encargada laboral del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar. Las bases ya están disponibles en la oficina Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar del municipio, así que a postular a cada uno, a postular a este concurso público. Otra información, ya lo hemos ido reiterando en prácticamente muchos programas, nuestros vecinos deben hacer su ficha, su nueva ficha de protección social para poder hacer uso de los beneficios del año 2014, así que todos los vecinos de carácter urgente, los que no han hecho su nueva ficha social, por favor acercarse al municipio entre las 8:30 a 14 horas de lunes a viernes y desde las 14:45 a 16 horas a poder renovar, ¿cierto?, esta nueva ficha social. Alcalde, vamos a pasar a unas reuniones, visitas y audiencias, pero antes, alcalde, tiene una información que entregar. El concejal acá tiene una información que entregar de unos proyectos que hubieron acá, ¿cierto?, algunas instituciones ganadas. Ah, por supuesto, manifestar, ¿no es cierto?, a la comunidad que nosotros cuando llegamos a estos cargos para servirle a las instituciones. Y por supuesto que nosotros hemos invitado a distintas instituciones a poder participar. Hay muchos proyectos que las organizaciones pueden postular, ya sea para infraestructura, para implementación. Todas las instituciones tienen las oportunidades. Ahora, los dirigentes son los llamados, ¿no es cierto?, a que se contacten con la municipalidad, a que se contacten con algún funcionario o con alguien que les pueda servir. En el caso personal mío, estuvimos con el Club Deportivo Cruz del Sur y les formulamos un proyecto de implementación deportiva que resultó beneficiado con 1.348.000 pesos, una situación que apareció publicada antes de ayer. Están los resultados y el conjunto folclórico Las Águilas del Monte, casi por 1.5 millones de pesos. Eso implica, ¿no es cierto?, el recurso, alcalde, que de alguna manera llegan a la comuna, ya sea por distintas vías, por distintas instancias. Nosotros estamos muy preocupados y por supuesto que yo los quiero invitar al momento cuando sea oportuno realizar estos proyectos o la postulación, junta de vecinos, club deportivo, centro de madre, talleres laborales, todo eso perfectamente se puede hacer. Estimado vecino, yo siempre he planteado la idea, no es necesario ir a golpear la puerta de la alcaldía para conseguir recursos. Hay muchas otras instancias donde efectivamente se pueden conseguir.
y perfectamente se puede ver, ¿no es cierto? En Monte Águila, la Casa de la Cultura fue conseguido de alguna manera con fondos regionales. El techo del gimnasio en Monte Águila se cambió con fondos regionales. El puente que va para La Mancha, también con fondos regionales. La sede del Club Deportivo del Águila, de alguna manera, también pasó exactamente lo mismo. Es decir, hay instancias donde los dirigentes puedan ir buscando cómo encontrar recursos que les permitan, ¿no es cierto?, atraerlos para las instituciones. Por eso los quiero invitar. No solo basta con conocer la puerta de la alcaldía y conversar con el alcalde para plantearle diversas perspectivas, ¿no es cierto?, cómo conseguir recursos. Hay que buscarlo de alguna manera. Así que para estas dos instituciones, bienvenido. Y por ejemplo, los integrantes ya tendrán a disposición los dineros correspondientes para realizar las compras que les permita ir mejorando. Invitar, insisto, a todas las instituciones a que sigan participando. La municipalidad tiene distintos funcionarios que les puede permitir desarrollar estos proyectos. Por lo tanto, aquí los dirigentes son los convocados a que busquen los recursos y, por supuesto, que no los gastemos, alcalde, el poco dinero que tenemos aquí, sino que busquemos vía proyecto recursos externos. Esa era la invitación que queríamos hacer, ¿no es cierto? Y por supuesto que agradecerle a todos los integrantes de las dos instituciones. Sí, solo felicitar entonces a estas dos instituciones por los importantes recursos que han adquirido, y el llamado ya está hecho a las demás instituciones a postular a los distintos fondos gubernamentales, digo bien, que obviamente sirven muchísimo para el desarrollo de cada uno de los vecinos y las instituciones de nuestra comuna. Alcalde, ahora sí pasamos a las reuniones, visitas y audiencias de la semana. El 15 de octubre se reunió con la señora Enriqueta Peña. Coméntenos de esta reunión. Bueno, aquí estuvimos con la profesora, la señora Enriqueta Peña. La verdad que ella fue al municipio a despedirse de mi persona porque se acoge a retiro. Ella fue muy emocionada a entregar esta noticia. Ella educó 36 años en nuestra comuna, empezó en nuestra comuna y terminó en nuestra comuna. Un mérito mayor para esta profesora, ¿verdad?, que se acoge a retiro ya en sus 36 años. Así que un gran saludo a ella por haber dado gran parte de su vida al servicio de nuestra querida comuna de Cabrero en la educación. También el 18 de octubre lo visitó la Junta de Vecinos, Unión Familiar y Club Deportivo Independiente. Sí, aquí estuvimos con los dirigentes. La verdad que ellos están generando una labor importante en su sector. Una junta de vecinos muy solidaria. Nos fueron a presentar específicamente un tema de una vecina que está pasando por un mal momento, que ellos como dirigentes están haciendo todos los esfuerzos para poder apoyarle. Y ya estamos trabajando para, desde el municipio también, apoyar a nuestro dirigente y obviamente a la vecina afectada en este problema. Y por último, alcalde, el 19 de octubre se reunió con la Junta de Vecinos Los Aromos. Así es, don Claudio, estuvimos en terreno. Quiero enviarle un saludo a la señora Rosa Fonseca, que es la presidenta del sector, ¿verdad?, Los Aromos, de acá al ladito de Cabrero. También un gran saludo a todos los socios que llegaron al sector, dirigentes. Ellos están muy preocupados por varias situaciones y nosotros desde el municipio ya nos vinimos con muchas tareas para empezar a buscar la forma de poder apoyar a esta Junta de Vecinos que necesita del municipio. Así que un gran saludo a todos los vecinos que también estuvieron ahí acompañando en esta importante reunión. Muy bien, y con esta última visita damos llegando al final ya de nuestro informativo municipal. Bueno, concejal, agradecemos por poder estar acá y poder informar también a los vecinos. Muchas gracias por haberme permitido dirigirme a usted a través de este medio de comunicación que tiene el municipio a través del Departamento de Educación, y por supuesto que estaremos al servicio de cada uno de los vecinos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por permitirme estar en este programa. Alcalde, gracias por estar con nosotros, gracias por informar a la comunidad. Alcalde, por favor. Gracias, don Claudio. Igual despedirnos del concejal don Farid Farrán, despedirnos de todos ustedes, vecinos que nos siguen todos los domingos. Esperar que toda esta información haya sido de mucho agrado para ustedes. Si Dios nos da salud y vida, nos volvemos a encontrar el próximo domingo en este mismo canal y en esta misma emisora. Muy bien, y de esta manera ya llegamos al término de nuestro informativo. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos han escuchado a través de Radio Karina,
y también nos han visto a través de las pantallas de TVC Mi Canal. Este y otros capítulos usted los puede encontrar en nuestro perfil en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos.